Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la Fortaleza de Vader. En el vídeo de hoy os traigo el siguiente libro, Generación Goonies, de Francisco Javier Millán. Un libro que no podéis perderos si os gusta el cine de los años 80. Y bueno, os voy a comentar otra cosa. En los próximos días anunciaré una entrevista con Francisco Javier Millán, el escritor de este libro y de otros tantos, que voy a traer también al canal para que los veáis en detalle. Pero bueno, ahora sin más preámbulos, dentro cabecera. Pues vamos a enseñar en detalle este pedazo de libro, Generación Goonies, de Francisco Javier Millán, editado por Diablo Ediciones, y bueno, pues que nos va a hacer un repaso a lo que fueron los años dorados de la productora Amblin, esa productora que puso en marcha Steven Spielberg en los años 80 y que nos dejó grandísimas obras como las que podéis ver aquí ya en este índice. Y bueno, con un prólogo de Constantino Martínez Orts, ese director de la Phil Symphony Orchestra, que nos cuenta un poco esa importancia, ¿no? Muy centrado en lo que fue el cine de esos años y sobre todo en cómo influyó en él lo que fue el querer dedicarse a las bandas sonoras, a ser director de esa Phil Symphony Orchestra, que si no la conocéis, sin duda alguna, os la recomiendo. Tenéis un vídeo en el canal de un resumen del último concierto en el que estuve de la Phil Symphony y que sin lugar a dudas, os dejaré el enlace por aquí arriba para que podáis verlo. Pero bueno, no me enrollo más y vamos a ver en detalle lo que es el libro en el que el autor mostrándonos cómo empezó esos primeros pasos de Amblin, de lo que es la generación Goonies con Continental Divide. Después tendríamos Poltergeist, esa gran obra dirigida por Todd Hopper, pero donde Steven Spielberg tuvo una influencia bastante notable. Y como no, entramos en lo que es la obra que ya supone además el inicio de Amblin y que además el logo de Amblin es esta imagen de Elliot en su bicicleta y con ET. Y haciendo un repaso por estas películas, Francisco Javier Millán nos ilustra con imágenes, un poco los actores, proceso de creación de las películas, en este caso que nos habla de Carlo Rambaldi, que fue el diseñador de ET. Nos habla también en este caso de la banda sonora, la importancia de la banda sonora compuesta por John Williams, cómo influyó en otras películas. Y adentro en otras obras de Amblin, como Los límites de la realidad. Grandísima, en este caso una película compuesta por varios episodios y que se basaba en lo que es en esa serie, ¿no? Luego tendríamos Gremlins, también obra muy importante, producida por Steven Spielberg y tuvo como director a Joe Dante y cómo influyó, al igual que en otras películas, en otras como en este caso, como estos pequeñajos de los Critters. ¿Cómo no Regreso al Futuro? Regreso al Futuro es otra de esas obras claves, también producida por Steven Spielberg y dirigida en este caso por Robert Zemeckis. Tendríamos El secreto de la pirámide, que ahora va a ser además reeditada en Blu-ray y editada de una manera, la tenía editada Resen y ahora va a ser editada, que yo he hecho una reserva del Steelbook, una película que me encanta. ¿Cómo no? Los Goonies, y que además sirve para dar título a esta gran obra de Francisco Javier Millán. Una película que me encanta, que disfruté en mi infancia y que aún así, cuando la sigo viendo, la disfruto de igual manera. Como podéis ver, completísimo el libro, porque al final nos hace un recorrido por todos esos años dorados de los 80. En este caso Fandango, cuentos asombrosos, que a mí me encantaba, esas historias
que bueno, pues la verdad es que me hubiese gustado que hubiesen muchísimas más temporadas porque las disfruté muchísimo, la verdad, en las que pude ver. El color púrpura, con una genial Whoopi Goldberg y Danny Glover. Esta casa es una ruina que es divertidísima. Fiebre en el Nuevo Mundo, película de animación clásica de Don Bluth. El Imperio del Sol, qué enorme película. Vamos. El Chip Prodigioso, cine que, como podéis ver, si sois o crecisteis en los 80, pudisteis disfrutar. Bigfoot y los Henderson, Nuestros Maravillosos Aliados. Como no, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Que la pude disfrutar en un cine de verano el año pasado y con mi hijo, y la verdad es que bueno, pues lo pasamos en grande viéndola de nuevo en el cine. En busca del Valle Encantado, otra gran película. Always, que en este caso Always es una película que tengo pendiente de ver. Mi padre, Regreso al Futuro 2, que para mí es mi favorita de las tres. Regreso al Futuro 3, que desarrolla su acción en el oeste y que, bueno, que es maravillosa. Los Gremlins 2, que me parece divertidísima. Bueno, Joe contra el volcán. La verdad es que, como podéis ver, Arachnofobia, que aquí ya nos adentramos en los 90. Hook, el Capitán Garfio. La verdad, lo que os decía, Gremlins 2, que me parecía muy divertida porque, bueno, pues es algo diferente a la primera parte, pero bueno, pues me gustó muchísimo. El Cabo del Miedo, con un genial Robert De Niro, Nick Nolte y, bueno, cómo no, Martin Scorsese como director. Fiebre va al Oeste. Aquí tenemos un capítulo de televisión animada. Qué ruina de función. Bueno, Parque Jurásico. Ya os decía al principio que, bueno, lo que es el libro comienza haciendo mucho hincapié en lo que son los años 80, que es donde tuvo su origen Amblin, pero luego pues llega hasta principios de los 90 con esa Jurassic Park y La Lista de Schindler. Bueno, enorme película con esto. Bueno, este plano es impresionante, en el que, bueno, el único plano en el que aparece color en la película. Está ya con el abrigo rojo. Y bueno, una fotografía impresionante, la de La Lista de Schindler. Y bueno, y aquí tendríamos al autor, y con Javier Millán, que nos deja una obra que, bueno, pues tengo que decir que me estoy leyendo ahora mismo y que la estoy disfrutando muchísimo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues darle like. Yo, como siempre, os animo a que os suscribáis al canal para ver más contenido como este y, como no, que el coleccionismo os acompañe.